Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, en hermano bueno, de Store Game o Lingual Cripto Platform que puedes minar tus cripto en tu teléfono. Vamos a ver, Bitcoin, ¿dónde estamos? Pues fijaos, esto es un gráfico horario, bueno, miento, horario de cuatro horas y lo que ha pasado es que ha habido limpieza, algo ya bastante habitual. Eh, ¿Qué significa? Pues significa que ha limpiado posiciones pues, altistas y que podemos seguir subiendo, ¿vale? Ha llegado a los 44.600, 600, o sea, 44 700 aproximadamente y hemos tenido una corrección aproximadamente de 4.000 mil dólares, ¿vale? hasta los 40, 40 300 y ahora está en 42.180. Entonces esto es una limpieza. El RSI en cuatro horas estaba súper sobrevendido, pues se ha quitado la sobrecompra y ya podemos seguir subiendo. Vale, fijaos cómo el gráfico diario: Pues aquí tenemos, eh, ha llegado prácticamente a la zona de 90 y pum, corrección para seguir subiendo. ¿Vale? ¿Esto que ha hecho? Pues básicamente en el largo plazo no ha cambiado en absoluto, o sea, no hay ningún tipo de cambio, no os engañemos. Eh, simplemente ha sido una corrección para limpiar posiciones alcistas, nada más. ¿Vale? Nada más. ¿vale? Gráfico semanal no cambia. Sigue sí estando igual. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta sería la tercera, la 13 semanal cista. Aquí, ¿Vale? fijaos, tenéis aquí un montón de. Ha llegado a los controles que hemos pintado otras veces en la zona. De los 44 y medio, 44.548.000, ha llegado a esa zona de control. Vale. Eh, bueno, vamos a quitar todo lo que nos sobra, porque la verdad es la mayoría de los niveles de control pues, ya están superados. ¿vale? Entonces, tenemos por encima de la media de las 200 semanas, perfecto. Ha llegado a la zona de control que, que teníamos clara, 44.540. 44.700, más o menos, 44.600. El RSI semanal está sobrecomprado. el gráfico diario, pues tiene una ligera corrección, lo justo para apoyarse en la línea de tendencia alcista, con lo cual podemos decir que el soporte nuevo son los 40.000. ¿Vale? ¿Podemos decir que son 40.000? Pues podríamos decir que son 40.000. A ver, que tampoco es tanta corrección, ha corregido, no llega a un 10%. De 44 700 a 42 a 40 si sí, no llega al 10% 9% con lo bueno, cual perfecto entonces podemos decir que esto sería el bueno pues la zona de control la zona de control digamos eh, de movimiento alcista vale el gráfico de cuatro horas pues aquí se ve mejor, aquí se ve la caída, rompe, esto es una caída de limpieza. Fijaos, si nos vamos a ver a 15 minutos, pues se ve bastante mejor. O a 5 minutos, vemos como esto es una limpieza. No sé si habrá en todos los mercados, habrá sido parecido, pero se ve bastante bien que es una caída, digamos, de pum, a capón! ¿Vale? Se cae, se mata... Y entonces eh, simplemente se cae y con eso limpia todas las posiciones altistas que había, ¿vale? Entonces se intenta apoyarse, pues eso era 40.000, era un poco la zona más de seguimiento. Entonces ahora se ha, se, ha, se ha acabado la sobrecompra en gráfico de cuatro horas, ha desaparecido, ya está por debajo de 30, con lo cual pues el punto, pues es un punto interesante de, de tomar posiciones, ¿vale? Entonces, ¿qué ha hecho? Pues limpiar. Simplemente limpiar posiciones altistas, los que van más cercanos al precio, para nosotros seguir subiendo. ¿vale? Pues Posiblemente tenga un periodo de, de tranquilidad, pero lo normal es que siga subiendo porque no deja de ser una mera corrección dentro de un periodo de subida. Con lo cual, esta es la corrección que esperábamos para limpiar posiciones altistas. Si entramos a Ethereum, pues será algo parecido. ¿Vale? El gráfico diario ha tocado el, ha vuelto a los máximos previos, con lo cual está perfecto, está en la línea que ya le habíamos que ya le habíamos eh, marcado. Está en los máximos previos, los máximos que le habíamos marcado entonces. Eh, que, más hemos que lo máximo que le hayamos marcado que eran los 2.150 vale entonces en gráfico si nos vamos a cuatro horas 2.140 2.150 los máximos previos ¿vale? esto es es que quizás se ve mejor en ethereum que en bitcoin ¿Por qué? pues porque estos son los máximos previos a las, los máximos de la anterior subida o sea ha corregido hasta los ha hecho un pullback a los máximos previos ha llegado a la zona de sobreventa de rsi con lo cual ha sido una corrección fulgurante para limpiar posiciones altistas y seguir subiendo. Se ve mucho mejor en Ethereum que en Bitcoin. Entonces, esta es la nueva zona de control en Ethereum, 2100, 2100, 2200, 2100 2150. La zona de control de Bitcoin es el 40.500. 40, y ahora, pues simplemente eh, a ver dónde acaba la corrección si, para luego volver a tomar posiciones y, y volver a comprar. Si es que. No hay más. O sea, esto está súper alcista, tanto Bitcoin como Ethereum, que está más, más Bitcoin. Entonces, el gráfico semanal no se ha alterado nada. El gráfico diario sí. Y el gráfico de cuatro horas, pues lo que se ve es una ligera corrección que lo único que hace es que limpia posiciones altistas. ¿vale? Y se vuelve a poner de manifiesto que Ethereum está más flojo que Bitcoin. Bueno, pues de momento corrección iniciada, parece que no va a ser muy profunda, simplemente limpieza de posiciones y hay que aprovechar para tomar largos, porque esto es una pequeña corrección, nada más, para limpiar posiciones altistas. Un abrazo y hasta siempre.